Universidad Santo Tomás está presente aquí en esta feria de orientación vocacional, mi hermano. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes tienen que informarse y van a estar bien informados de las facultades que tiene la Universidad Santo Tomás para ti. Chica, ¿de qué colegio? Rosario. María Auxiliadora. María Auxiliadora. Chica, ya, ¿qué tal acá en el Salesiano? ¿Qué tal la feria informativa, vocacional? Está bonito, nos ha interesado bastante ir los boletos. Sí, están leyendo. Chica. Sí, vamos a ir ahorita al auditorio porque van a dar así como una conferencia y sí, nos interesa mucho. ¿Más orientadas para las letras, números? Letras, creo. Creo. Sí, chica, pero importante es seguir estudiando, ¿no? Sí, obvio. Chica, ¿qué le puedes decir a los chicos que nos están viendo ahorita? De repente que se informen, ¿verdad? Antes de... Sí, o sea, tienen que informarse para saber todo eso de las carreras, porque una vez que están en la universidad, que no se arrepientan de lo que están estudiando, para que lleven un buen camino. Buen consejo de mi amigo, porque de verdad ingresan a la universidad y después cambian de facultad, y es un retraso, pues, ¿no? Sí. Así que ya sabes, chicos. ¿Has escuchado a mi estimado Yang? Sí. Muy bien. Así que ya sabes, el consejo de mis amigas de mil colegios. Y chicas, ¿qué cosas van a estudiar? Pues cuéntenme un poquito. Contabilidad, medicina, derecho, administración, ingeniería ambiental. ¿Pues nadie quiere estudiar comunicación? Yo. Chapa tu micro, agárralo. Presenta a tus amigas. ¡Qué vergüenza! Yo. ¿Tú eres la más revoltosa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Olga, ¿tú? Lucero. ¿Qué tal les pareció la charla de la Universidad de Santo Tomás? Interesante, sí. ¿Qué facultad más o menos les interesa? Ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental, caramba, ¿y tú? Administración. Oye, las carreras que tienen más demanda, básicamente. Bien, chicas, entonces ya saben un poquito más de la Universidad de Santo Tomás y quiero conocer un poquito más a los chicos. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es tu nombre? Emily, ¿tú? Ángel, ¿tú? Johnny. Chicos, ya se informaron un poquito más de la Universidad Santo Tomás, ¿verdad? ¿Qué facultades más o menos han visto ustedes? Contabilidad. Derecho. Ingeniería civil. Caramba, estos chicos están más informados que tú, mi hermano. Gente de Cadena TV, me encuentro con Víctor Cos, que es el director de la oficina de marketing de la Universidad Santo Tomás, que está aquí en Huancayo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, el día de hoy, acá en la feria vocacional del Salesiano, informando las ventajas y beneficios que tiene nuestra universidad. Cuéntame un poquito de las características de la universidad. Bueno, la universidad es una universidad joven, pero que tiene muchos beneficios y ventajas para nuestros estudiantes. Primero, nuestras carreras tienen especialidades, que ese es un beneficio bastante amplio para nuestros estudiantes. Segundo, los costos son bastante accesibles. Y bueno, la infraestructura es una infraestructura bastante adecuada. Nueva y moderna. ¿Sí? Exacto, no es una infraestructura adecuada, sino es una infraestructura bastante moderna, completa y acondicionada para todas las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces los invitamos este 13 de agosto a todos a nuestro examen de admisión. Yo quiero matricularme en administración, así que ¿qué esperas? Este 13 de agosto es el examen de admisión de la Universidad Santo Tomás. ¡Santo Tomás! Santo Tomás. Universidad 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 Santo Tomás.